Francisco De Caro, y habrán notado la melodía que tiene ese tango, Black Flowers, flores negras, y tiene dos partes, una está en mayor y la otra está en menor, ¿sí? No, hay una modulación, ¿no? En realidad. ¿Hay, sí, modulación? Bueno, son dos partes, sí. Sí, son dos partes, pero no es que una es mayor y otra menor. No. Sararara, eso es... Sararara. Eso es mayor. ¿Eso es mayor? Sí. ¿Y la otra parte? También es mayor. ¿También es, sí? Esa, ¿las dos partes están en mayores? Sí. ¿Eh? ¿La segunda es menor? Sí, arranca menor. Ah, ¿por qué me mienten? ¿Pero por qué me mienten? Era para ver si estabas atento. Para ver si estabas atento. Claro. No sepa que macanea. Siempre es mucho más fácil decir, tenés razón, Pessoa. O no sabemos. O no sabemos. Claro. O no sabemos. Esa es otra de las cosas que no hemos aprendido, ¿no? A decir no sé. Qué maravilla esto. No decir no sé nunca. Ni en pedo digo no sé ni abajo el agua. Un día me contaron. No digo nada. Siempre, bueno, está otro dicho de mi papá, es muy feo hablar al pedo en serio. Bueno, y vos fijate que se entra a hablar al pedo en serio cuando uno ignora el no sé. ¿Y a vos qué te parece lo de Nisman? Haces un silencio significativo y decís, mira, la verdad no sé. Punto. Aclaraste tu posición. ¿Quién era? Francisco De Caro. Francisco. Hermano de Julio De Caro, el que tocaba el violín corneta. ¡Qué ridículo! ¿Qué era ese violín? ¿Alguna vez vieron una foto del violín corneta de Julio De Caro? Pero la forma de que se oyera. Sí, pero era un violín con una bocina. Que les... una bocina. Algunos tangueros sostienen que fue el primer marketinero del tango, con esa historia de la corneta. Claro, sí, le dio el pedo a la corneta. Claro. Como dice Gillespie, que la dobló hacia arriba la corneta. ¿Tenía una corneta o una trompeta? Una trompeta. Trompeta. Y dicen que se sentó encima, que así fue. Sí, pero sí. Otros dicen que él inventó eso porque la línea de trompetas estaba detrás de la línea de trombones y le arrancaban la oreja. Ah, claro, línea de saxo. Los trompetistas estaban detrás y encima un poquito más alto en el estrado. O sea que la trompeta la tenían acá. Y le apuntó para arriba. ¿Qué sé yo? ¿Vos tenés el violín ese torcido por qué? ¿Torcido por qué? Ah, no, está derecho. No, lo vi mal. Derecho. Bueno. Yo te he torcido. Bueno, cantemos algo. Re. Bonita. Ah.